nuestra psicóloga estrella. Perdón, Lidia, ¿qué puedes hacer? Lindo, me encanta. Estoy que en casa, estoy relajado. Divino, divino. ¿Qué lectura haría una psicóloga? Endemoniado. Hay gente que le tiene como bronca al color rosa, dice, ay, si usas rosa, sos maricón. Sos gay. Bueno, sos gay, sí. ¿Sabes qué pasa? Siempre tiene que ponerle algún aditamento a algo como para descalificarte, ¿sí? De alguna manera. ¿Ustedes saben que en Estados Unidos, en la nursery, en los, las cunitas, dicen, he is a boy, este es un varón? ¿Saben lo que dicen las niñas? ¿Qué? It's a girl. Esto es una niña. Pero eso es como... Sí, horrible, estigmático. Pero te digo, para que vean cómo se descalifica y se descalifica el varón pensando que está vestido de rosa como... Algo ninguneado. Sí, claro. Exacto. Bueno, ¿sabes qué? Mucha gente me preguntaba, no sé, se disparó de alguna manera, y lo fuimos con el tema del mundial, pasando el tiempo y dejándolo ahí a un costadito el tema, pero la gente sigue preguntando, a través, ¿te acordás de estas peleas de Wanda y el novio y que se decían de todo delante de los pibes en el medio? Terminan diciendo que es como común, ¿no? Que los chicos sean testigos de las peleas que tenés con tu esposo o con tu pareja. Están en el medio siempre los chicos. Los meten en el medio porque de alguna manera buscan como testigos. Mira, todas las personas podemos estar en desacuerdo. ¿Sí? Seguro. Todos podemos estar en desacuerdo y considerar que lo que vos considerás no es lo que yo puedo considerar, pero puedo conversar contigo y puedo negociar con vos. Seguro. ¿Comprendés? Esta es una posibilidad. Está bien. Esto es importante decir que igual hay que tener, para que pueda suceder esto, los dos o el que no está dispuesto a ceder, todos tenemos que tener la mente abierta, porque hay gente como que se vuelve obtusa y no quiere escuchar razones. Dice, no, lo que hago yo es la verdad y punto. Entonces, a veces por ahí se empiezan a dar los problemas, ¿no? A través de... Claro, porque la gente dice, hay que ser inteligente para no pelearse. No, hay que ser sabio. ¿Sabes cuál es la sabiduría? La sabiduría es poner en práctica aquello que yo aprendí. No es ninguna cosa rimbombante, es que yo pongo en práctica lo que aprendí. Y esto es bueno que se pueda tratar acá, porque la gente puede aprender a cambiar su manera de relacionarse con el otro, de comunicarse, porque la gente confunde hablar con conversar. Claro. Está bien, por eso. Que es diferente. Hay gente o señoras, señores que dicen, ¿sabes qué? Yo en mi casa no discuto, no digo nada y se va toda la mierda y así va. Un día explota, porque no está mal discutir, ¿no? Porque la discusión puede ser beneficiosa, llegar a... Una cosa es pelearnos, nos matamos, pero otra cosa es... No le gusta mucho lo que estás diciendo. No se puede discutir. No me gusta la palabra de discusión, porque la conversación, ¿qué es? Mientras vos estabas diciendo esto, yo hacía gestos. Claro, vos me dijiste, porque yo te estoy escuchando. ¿Sí? Cuando discutís, no escuchás nada. Estás pendiente de que vos tenés la razón. De retrucar para de lo que vos ganar. Decís, eso es así. Si yo converso con vos... Yo puedo estar en desacuerdo con esto que decís de la discusión. Bueno, de hecho, yo no te pegué recién. Seguro. Y yo tampoco te dije, pero ¿no ves que decís estupideces? Bueno, pero eso sería agresión, ¿no? Eso es agresión, pero que entra en la discusión, que después termina en pelea y después terminan en situaciones de golpes y de agresión física. Cuando tenemos, suponete...